Hola a todos amigos de YouTube, soy Víctor Montoya. El día de hoy voy a hablar acerca de uno de los programas de servicio punto a punto más conocidos de Internet. Me refiero a Ares Galaxy, conocido popularmente como Ares. En el transcurso de este video, explicaremos qué es una red punto a punto, la historia y comienzo de Ares y el por qué se considera un programa con contenido vírico. Para los que me quieran recomendar un virus, bien pueda me envían un mensaje al correo que está en pantalla. Sin más preámbulos, comencemos. Para que puedan entender este tema a la perfección, primero debo explicarles qué es una red punto a punto, o más conocida como red P2P. Una red P2P es una red de ordenadores en la que todos los hosts sirven tanto en modo servidor como en modo cliente. Esta red permite el intercambio directo de información, en cualquier formato y a través de los ordenadores interconectados. El hecho de intercambiar información de cualquier formato, ya sea música, fotos, programas, etc., ha instigado a que empresas defensoras de los derechos de autor ataquen a las aplicaciones que utilizan esta red. Pero bueno, esa es otra tela por cortar. Volviendo al tema, las redes P2P también son usadas por las telefonías VoIP para tener un mayor rendimiento y eficiencia a la hora de transmitir datos en tiempo real. Ahora que tenemos clara esta idea, podemos hablar tranquilamente sobre Ares Galaxy. Ares Galaxy fue creado en diciembre del 2002, como una aplicación P2P asociado con la red Nutella. 6 meses después de su creación, aproximadamente en junio del 2003, se desvinculó de la red Nutella y empezó a crear su propia red, llamada Galaxy. De ahí su nombre Ares Galaxy. Esta red, a diferencia de Nutella y otras redes, es una red restringida, la cual puede trabajar desde una ciudad entera o solo simplemente en un campus universitario. A partir de junio del 2003 hasta septiembre del 2005 se desconoce qué sucedió con Ares Galaxy. Solo se dice que durante un periodo, lo cual puedo deducir que fue durante ese periodo, Ares poseía un adware que recopilaba información y mostraba publicidad. Al ver que esto podría perjudicar en un futuro la reputación del programa, se retiró este adware. Su primera versión libre de adware se lanzó en septiembre del 2005. Así lucía Ares Galaxy. Esta es la primera versión de Ares Galaxy con software libre. Recordemos que no solo retiró el adware que poseía, sino que también cambió su estructura, pasando de ser un software de compra a ser un software libre. Es por esto que Ares se salvó de los problemas legales que se avecinaban. Aunque no crean que la RIA se quedó conforme. Hubo un tiempo entre 2006 y 2009, en el que Media Defender, un software que luchaba contra la infracción de derechos de autor, subía archivos de supuestas canciones, las cuales uno descargaba pensando que era una canción. Pero en realidad era un archivo log, el cual recopilaba información acerca de qué tipo de música descargabas, y enviaba este informe a la RIA. En conclusión, se podría decir que la ingeniosa idea de Ares de pasarse a software libre evitó litigios con otras empresas. El 5 de enero del 2007, se lanza la segunda versión de Ares.
disponible para Windows XP y Windows Vista. En esta versión hay un cambio importante en el entorno gráfico, conservando sus funciones. También se destaca su compatibilidad con el protocolo BitTorrent. En el 2008, exactamente en la versión 2.09, empezó a presentar problemas de conexión. Sucedía que cada vez que ingresabas a Ares, el programa quedaba en estado conectando. Y se quedaba ahí. Por lo que no podías descargar ningún archivo, ni tampoco navegar en este sitio. Muchos usuarios en YouTube ofrecieron múltiples soluciones. Algunas falsas, por cierto. El problema se debió a que Ares funcionaba solo a la cuenta de usuario en la que se instalaba. Y de pronto eras de esas personas que manejaban dos cuentas de usuario en Windows, era probable que Ares funcionara incorrectamente. En la versión 2.10 se corrigió ese error. A partir de la versión 2.30, se cambió el logo de Ares a este. Actualmente tiene disponible la versión 2.4.6, lanzada en mayo del 2017. Ya sabemos que la red P2P es muy eficiente. Pero esta red también tiene problemas, no tanto por el copyright, sino por su contenido malware. En el caso de Ares Galaxy, su contenido vírico se debe a que, la red Galaxy funciona tanto para cliente como para servidor. Lo cual es obvio, puesto que así es como funciona la red P2P. Por ejemplo, en mi computador puedo descargar música de otros hosts, e instantáneamente, otros hosts pueden descargar música y archivos de mi computador. Pero si en el hipotético caso de que yo, intencionalmente, creara un virus, y a ese virus le cambio el icono por un archivo o una carpeta, los otros computadores están inocentes de mi acto y descargan el archivo. O también puede suceder que mi computador esté infectado por un virus. Un gusano, para ser específico. Automáticamente este gusano empezará a crear copias de sí mismo en la biblioteca de Ares, para que otros computadores vean estos archivos y lo descarguen. Algunos dudarían a primera vista. Pero otros, sin conocimiento de ello, descargan él, o los archivos. Y ya sabemos lo que sucederá después. Un claro caso es con lo que pasó con el gusano Win32 Lechuk. Los programas clientes de P2P, incluyendo Ares, no hacen nada al respecto. Ya que su función no es la de controlar el tráfico de archivos, sino que simplemente se encargan de administrar la descarga de los archivos tanto en modo cliente como en modo servidor. Es recomendable que, si vas a utilizar una aplicación o un programa con red P2P, uses un antivirus. En tal caso de que suceda una infección o descargues un archivo de dudosa procedencia. Aunque los sistemas operativos, a partir de Windows 7, empezaron a deshabilitar los protocolos utilizados en la red P2P. Por lo que no se esperen que al iniciar su programa, no les funcione la red. También los antivirus desactivan esta opción para evitar ataques por medio de esa red. Este programa actualmente sigue en funcionamiento, al igual que su página. Esto es una demostración de que al evolucionar, podemos progresar sin impedimentos.
Casos acerca de muchos programas P2P que tuvieron que cerrar por problemas legales se han vivido con el pasar de los años. Mientras que con el solo hecho de convertirse en software libre se salvó de muchos problemas. Y actualmente es como lo conocemos. Un programa P2P de software libre. Muy bien, esto es todo por hoy. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirse a mi canal. Tampoco no olvides visitar mis redes sociales. Se despide Víctor Montoya, hasta pronto. Saludos para Marcos Hidotero, Zen, Otsleo 1, Aeon 01, Mariana Lapislázuli Zafir, 342 KM Sound, Caleb 392 111, Blue Panic, Freddy Gamer, Fabricio Salazar, Deluxe Gamer, Enrique González, Caco Creations, Diana Lau Méndez, David González, Adal Sebastián Ruiz Benavides, Máquina Master, Alejandro Moreno, Tukfa en Tanga, Cosas para Pez. Si quieren ser saludados, comenten este video. Adiós.